Yeah. Eh. Eh. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Vamos ahora a la lectura de la Biblia. Ubique, por favor, las Sagradas Escrituras, ábrala en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 12 al final, que es el 32. Romanos capítulo 1. Continuamos con este sagrado libro de la Biblia que de verdad es de mucha bendición para todo el lector de Romano, porque si aprenden cosas interesantes, lo que vamos a ver hoy, de verdad que nos va a ayudar muchísimo. Vamos entonces a leer. Nuestro hermano Lester, listo para dar lectura a la palabra del Señor. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, Pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Háblanos en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luque y de todos los pastores que vamos a administrar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Qué felicidad amén. bien grande estar aquí en los matutinos, ¿verdad? Hermoso es saborear la palabra del Señor y hoy estamos ubicados en uno de los libros muy importantes y escrito por el apóstol Pablo y es el libro de los Romanos. Nosotros podemos saber las epístolas, las otras epístolas y mm, se, ve, se ve como como un contraste entre lo que él habla en las diferentes epístolas y lo que habla en romano. Esta carta fue escrita por Pablo a los romanos. Sabes que el deseo del apóstol Pablo era llegar a Roma. Él se propuso ir a Roma. Pero él no quería ir a Roma a pasear, como hoy día la gente va allá a visitar a, a la casa del Papa. Y mucha gente se van allá al Vaticano para ver una, un monumento de, de templo, una cosa grandísima, en la plaza de San Pedro. De muchas partes visitan allá, pero el apóstol Pablo no quería ver allá, primero que no existía esa molleja, ¿no? Y, este, y la otra cosa, que tampoco eh, había, el, el interés de él no era nada de eso. Él iba, él quería ir, hermano, en primer lugar para... Hablar la palabra del Señor, lo que está haciendo este árabe aquí con los, con los, con Elías, Elías faca con los sirios, ¿no? Pablo quería llegar hasta Roma, a qué, a buscar la gente para que creyesen, porque la orden que el Señor le había dado a Pablo era que él tenía que ser el, el que se ganara para Cristo a los, a los gentiles. Y el compromiso era grande. Cuando nosotros tenemos esa responsabilidad, hermano, sabemos lo que es responsabilidad. Eso no, 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 no nos quedamos tranquilos hasta tanto. No hagamos para lo cual hemos sido llamados. Y el apóstol Pablo, con toda su debilidad, o su flaqueza, o su fallas, él tenía bien claro que él tenía que cumplir con el mandato que se, se le había dado. El Señor Jesucristo le encomendó. Tremendo mandato. Nosotros tenemos que aprender eso del apóstol Pablo. Primero a que él procuró hacer lo que Jesucristo le había dicho. Y lo hizo, lo hizo, con falla y todo, pero lo hizo. Y aquí dice que él deseaba llegar a Roma, pero no quería ir, como le dije, a pasear, a comer allá el espaguete, el espaguete de los romanos. No, Señor, él quería para... El ser confortado, pero también para confortar a los demás. O sea, el interés de una ayuda mutua. Hay personas que dicen voy a ayudar o voy a enseñar, pero nunca decimos voy a aprender. ¿Por qué? Porque es muy fácil enseñar. Fácil es enseñar, digamos con las palabras, ¿no? Pero otra cosa es que digamos voy a aprender. Cuando uno va a una actividad, sea el culto, una escuela dominical, una campaña, una reunión de evangélicos, uno no solamente va con el deseo de dar. Quizá usted está invitado a predicar, a enseñar. Pero usted no va solamente porque usted va a enseñar. Usted tiene que ir con un corazón abierto también a aprender. Porque eso es lo que el apóstol Pablo quería. Que dice. Esto es para ser mutuamente confortados. O sea, queriendo decir, yo voy a ser confortado porque al ver el testimonio de ellos, al ver la fe como ellos habían recibido el Evangelio, eso lo iba a confortar a él. Y ver a esa gente que quizá en alguna manera lo habían oído o algún medio utilizaron para saber quién era Pablo. Y aquí dice que confortado por la fe que nos es común. A vosotros y a mí. Queriendo decir, ustedes creen en el mismo Cristo que yo creo. Es la misma fe. No es la fe en San Pedro, no es la fe en San Pablo. Es la fe que salva. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero no quiero, hermanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces... Me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como, en, como en, entre los demás gentiles. No ignoren, ha sido mi preocupación llegar hasta ustedes, pero hasta ahora me, me, me ha estorbado, pero ¿qué lo estorbaba a él? El hermano querido, que él quería, cuando llegaba en un sitio quería darle y darle y darle hasta que viera el asunto. No era esa gente que andan corriendo, hermano. Que andan corriendo cuando nosotros llegamos, me recuerdo en el año 75 con nuestro hermano Puerta a Calabozo. El hermano Puerta tenía proyecto de llegar hasta Calabozo. De repente aparecen un hermano de allá de Apure, una comisión y se reúnen con nuestro hermano Puerto, donde le dicen que por favor pasara a San Fernando de Apure, que ellos querían tenerlo allá. El hermano Puerto no estaba apurado, no tengo que regresar a Guanare, tengo que regresar rápidamente hasta aquí. No, él se fue a San Fernando de Apure, hermano, y hasta el día de hoy San Fernando ha sido, pero un batacazo para el Evangelio y cómo fue ese tremendo resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué andar apurados. Tenemos que andar al paso del Señor. Lo que el Señor quiere. Hay veces que dejamos de hacer una cosa por querer salir rápido al otro lugar. No, Pablo iba poco a poco. Mientras que hubiese a quien predicarle, él se quedaba. Que le tenía que quedarse un día, se quedaba un día. Si había necesidad de quedarse un mes, se quedaba un mes. Lo cierto es que el hombre de Dios no debe andar apresurado, corriendo. No, él me, me, me ha estorbado, no he podido llegar, pero voy a llegar, voy a llegar. Y aquí le dice, le dice, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, porque una cosa decimos nosotros. Y otra cosa dice Dios. Por eso es que nosotros no podemos decir, yo voy. Yo voy mañana. No. Sí, si el Señor quiere, yo llego por ahí. A veces los hermanos me invitan. Hermano, lo esperamos por allá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si te llego, fue porque llegué. Porque, porque voy. Y si no me ves, fue porque no fui. Seguro que Algún problema hubo. Pero tranquilo, eso es seguro. Si tú me ves llegando. Fue porque me dispuse a ir y no hay problema. Pero si no me ves, no te preocupes, no pude ir. ¿Por qué? Porque sucede que quedamos mal. El apóstol le dice, yo tengo mi preocupación de ir, yo voy a ir. Él quería ir, pero Dios lo llevaba controladito. Imagínense, y en todo ese camino hacia Roma, ¿cuántas bromas llevó Pablo? Hermanos, querido, llevó más palos que una gata ladrona. Pero, al final él llegó, pero le costó mucho, hermano, mucho le costó, digamos por una cosa o la otra. Lo cierto es que no le salió como él como él quería, porque así son los caminos del Señor y él quería que las cosas sucedieran suaves, tranquilas, pero no fue así. Pero no importa, no importa los medios. Quizás él para llegar a Roma de allá donde estaba. No era tan fácil, no era tan fácil. Allá en Israel se podían mover tranquilamente, pero ya venirse a Roma, ya ese es otro cuento. Ah, pero quizás pensaría no tendría mucho dinero, porque como él ya había dejado su, su trabajo, ya no ganaba mucho real, de repente ni tendría para pa pagar un barco. ¿Cuánto costaría un barco? Pero lo trajeron gratis, pero amarrado. Pero él llegó. Él llegó. Dice: Pero hasta ahora he sido esto, hermano, para tener también entre vosotros algún fruto, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Yo quiero ver el fruto ¿qué hay ahí. El fruto de un cristiano. Yo quiero ver cómo ustedes han crecido, cómo se está predicando el evangelio. O sea, Yo quiero ver algo. Cuando uno anda buscando frutos, el pastor busca fruto en su iglesia. Cómo es eso? Bueno, viendo si la gente está trabajando, si están ganando almas, el pastor se preocupa por ver que la iglesia dé fruto, que abunde en la ayuda, que hay que construir. Aquí estamos, hermano, para, Son frutos. La ofrenda misionera es fruto de un buen cristiano. Los diemos son fruto de un buen cristiano. Pero hay que ver. Hay personas que no dan fruto. No dan fruto, son como el mamón macho, que no da nada, pura flor. Lechosa. La lechosa, que una cosa ahí puro, puro ramito con florecito y nada, puro paca paca y no pasa nada. Hablamos mucho y hacemos poco, pero el Señor quiere que nosotros demos fruto. Y el apóstol Pablo le dijo: Bueno, yo quiero ver fruto, yo quiero ver fruto. ¿Qué es lo que ustedes han hecho ahí? Están los jefes son aquí, qué es lo que ellos hacen cuando van a esas misiones? Quieren ver cuál ha sido el fruto, cómo ha producido cada misión, cada iglesia, para ellos traer información aquí que la misión está bien o se está espaturrando, hay que meterle la mano. Todo eso es importante. Para dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Yo quiero ver el fruto. Él había visto de, de sus hijos, de sus hijos, cómo ayudaban. Por lo menos fíjese que él se fue a, a, allá a Jerusalén. Y llevó frutos. Llevó, llevó ofrendas. Si sí, se de Macedonia llevó ofrendas. Recogió ayuda. Y esos son frutos. Esos son frutos. Cuando usted llega con dificultad y todo usted paga su diezmo, esos son frutos. Cuando usted con todo esa que no tiene que se le hace tan difícil y usted se ponen a trabajar con empanaditas, se ponen a trabajar con quesillito, con no sé qué otra cosa para recoger la ofrenda misionera. La ofrenda misionera no se le está poniendo cantidad. Tienen que traer 10 millones, no. Porque eso depende del corazón del creyente. Eso depende lo generoso que seamos nosotros. Si somos corazón chiquito, mezquino, pichirre, entonces no damos nada, lo que damos es lástima. Pero si el cristiano tiene un buen corazón y entiende lo que es la visión de ganar alma para el Señor Jesucristo, entonces es importante. Que usted entienda lo grande que es eso Producir para la obra del Señor ¿Qué espera usted ver? Usted espera ver que sus ovejas Las ovejas del Señor Tengan frutos ¿Frutos de qué? La Biblia dice que los frutos del cristiano Los frutos del Espíritu Son amor, gozo, paz, benignidad, bondad Mansedumbre, templanza Hermano, si eso Si la iglesia está adornada con eso Ay hermano, que más fruto. Tremendo fruto. Pero aparte de eso, viene justamente paralelo los frutos que nosotros tenemos que poner en práctica eso. Porque yo puedo tener fruto del amor, pero si no practico el dar, estoy igualito. Ay, yo hablo mucho del amor y envuelvo, envuelvo en amor, pero no hago nada que demuestre la cesta del amor, traer. Algo, no se le pide a usted que traiga un saco de arroz, no, si puede traerlo, tráigalo, pero trae un kilito de arroz y eso es generosidad. Ahora dice aquí: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, queriendo decir que era un compromiso, era una deuda que él tenía. Cuando nosotros. Estamos aquí en el matutino. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos deudores. ¿Deudores a quién? A todo el mundo que nos escucha. Que día tras día es una deuda que nosotros hemos adquirido, de que tenemos que saldarla. ¿Cómo podemos saldarla? Justamente haciendo lo que estamos haciendo. Predicándole con sacrificio y todo. Pero aquí estamos. Estamos saldando una deuda. Pablo. Dice que era deudor, o sea, tenía una deuda encima, porque el Señor Jesucristo le dijo que tenía que ser testigo a los gentiles, que tenía que predicarle a los gentiles, por lo tanto era una deuda. Y él cumplió, estaba cumpliendo con eso, por eso él decía, soy deudor a los griegos y a los no griegos. Nosotros decimos... Nuestra deuda con Venezuela y el mundo, queremos saldarla. ¿Cómo? A través de los medios, campaña evangelísticas, la gira y la gira confirmando a los creyentes, aquí en la radio, en la televisión, en todos lados, porque queremos saldar esa deuda. ¿Cuándo la vamos a terminar de saldar? Cuando el Señor venga y nos lleve para el cielo. De ahí en adelante se acabó. Ya hemos cumplido con nuestro trabajo. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Amén. Yeah! Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Muy bien, que Dios les bendiga. Eh, Dios les bendiga por estar allí compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Me corresponde explicar en este momento el verso 15, 16 y 17. Dice así: Así que en cuanto a mí. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay algo que nosotros tenemos siempre en mente los predicadores y es de presentarle a nuestros oyentes el Evangelio. Y esto lo hemos aprendido del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de los primeros pregoneros de la palabra del Señor. Ellos cuando llegaban a un lugar, ellos predicaban, era acerca del Evangelio. ¿Por qué predicaban acerca del Evangelio? Una orden del Señor Jesucristo es que, eh, que lo dijo en el libro de Marcos. Capítulo 16, versos 15 y 16, que dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado." Por eso es eh, por eso es que nosotros enfatizamos siempre en que las personas crean en el evangelio. Primero porque el Señor nos mandó a predicar el evangelio a todo el mundo. A toda criatura que fuéramos y lleváramos el mensaje de salvación, nos esforzamos bastante por tener estos medios de comunicaciones que el Señor nos ha dado y no usamos estos medios de comunicaciones para hablar del vecino, para hablar de política, para hablar de lo que está sucediendo en el mundo entero. No, utilizamos estos medios para hablarle a la gente del Evangelio. ¿Por qué hablamos del Evangelio? Porque dice que es salvación a todo aquel que cree. Y esto el apóstol Pablo se lo está dando a entender ahora a los romanos, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Primero, ¿por qué le va a anunciar el Evangelio a los romanos? Sencillamente porque el Evangelio es para todos. No es para un grupo selecto de personas. El Evangelio no es solamente para los que están en la iglesia. El Evangelio no es solamente para los que vienen para acá, para el matutino. No, el Evangelio nosotros se los anunciamos a todas las personas. ¿Para qué nosotros le anunciamos el Evangelio a todas las personas? Para que escuchen del Evangelio y crean del Evangelio. Primero, no estamos hablando de ninguna religión no estamos presentando a un hombre terrenal como el salvador del mundo no estamos presentando a jesucristo a través del evangelio que él es el salvador del mundo que él fue el quien se entregó en la cruz del calvario que él derramó su sangre en la cruz del calvario y al hablar de jesucristo estamos hablando del evangelio el escritor a los hebreos en el capítulo 12 verso 2 dice puesto los ojos en jesús que es el autor y consumador de la fe de cuál fe del evangelio que le estamos hablando en este esta mañana Dice el apóstol Pablo: Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dese de cuenta, hay mucha gente que se siente guapos y apoyados porque cargan un revólver en la cintura, o porque cargan unos de espalda o porque cargan a unas personas que los protejan. Nosotros nos sentimos más que guapos y apoyados porque tenemos a Jesucristo en amén, nuestro amén, corazón. Amén. Y Él es el que nos va a Así salvar. Es. Él es el que entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Ya somos salvos. Ahora, a diferencia de las personas que no creen en este Evangelio. Dice la Biblia que ya están condenados, no es que van a ser condenados, es que ya son condenados por causa, ¿por qué? Porque no han creído en el evangelio. Nosotros hemos creído, ya somos salvos. Estamos aquí en la tierra esperando que de un momento a otro se abran los cielos y Jesucristo venga a buscar a su iglesia y nosotros ser arrebatados juntamente con todas aquellas personas que creyeron en el evangelio y han partido de esta tierra. Si Jesucristo no viene en estos momentos y nos alcanza la Muerte. tenemos la confianza también Aleluya. que cuando igual se aparezca en las nubes del aire, nosotros nos levantaremos de los sepulcros y nos reuniremos con los santos allá arriba Aleluya. en el todo esto se consigue a través del evangelio, y esto es lo que está compartiendo el apóstol Pablo con los romanos, y es lo que compartimos nosotros con ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando. Nuestro interés no es que usted nos conozca, nuestro interés no es que usted nos vea, nuestro interés es que usted conozca Amén. el Evangelio. Con de Jesucristo que Gloria él es el que nos va a salvar. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero en el evangelio Dios nos puede sanar. Tenemos promesa de que Él nos va a sanar, que por sus heridas nosotros somos sanos, tanto espiritualmente como físicamente. También en el Evangelio creemos que Dios nos va a prosperar, nos ha prosperado muchísimo. Dios nos ha eh, prosperado en todas las cosas que son necesarias acá en la tierra. Pero la esencia del Evangelio es la salvación. Amén. Porque de nada le sirve a una persona tener mucho dinero, ser prosperado financieramente o tener la salud, tener un cuerpo estable, una salud física y perder su alma. En el infierno. De nada le sirve a usted tener mucho dinero. De nada le sirve a usted tener mucha salud. Pero que su alma se pierda en el infierno. Ahora, si usted cree el Evangelio, usted recibe estas tres cosas. He prosperado, Es bendecido con la salud, Es bendecido financieramente. Pero por sobre todas las cosas, usted es salvo. Que esa Amén. es la esencia del mensaje del Evangelio. La salvación. Amado amigo, amado amigo que me está viendo, usted que no ha creído en el Evangelio. Le insto en esta mañana para que ahora usted se vuelva seguidor de esta fe, para que usted se vuelva seguidor de Jesucristo, crea al evangelio y usted Amén. va a ser salvo igual que nosotros. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Yeah. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos y a todos los que nos escuchan este día, esta tarde, esta noche, en cualquier parte del mundo. Bueno, continuando con esta enseñanza pues del apóstol Pablo a los romanos, obviamente que ya no estaríamos hablando de ellos sino de nosotros mismos, porque esta carta que fue enviada a los romanos, hoy es una carta para nosotros los que estamos aquí. Dice el 21, tú pues. Dice, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Eso era Pablo hablando a los romanos. Pero hoy el apóstol Pablo en esta misma carta nos está hablando a nosotros. Los que estamos aquí dice que tú, pues que enseñas, en, siempre he dicho en la iglesia, siempre menciono esa palabra, hermanos. Lo que uno predica con la boca, hay gente que tiene unos mensajes muy lindos, muy bonitos, y uno se queda así perplejo escuchándolo, y uno se queda con, con esa gana de seguir escuchando, pero. Más allá de lo que uno enseña con la boca, más importante es enseñarlo con el ejemplo, sea con el testimonio. Porque, si bien a veces no tenemos esa profundidad como otros, porque Dios da a cada quien como Él quiere. Esto no es del que quiere ni del que corre. Hay gente que enseña la Biblia que uno se queda así como con muchas ganas de seguir escuchando. Otros de repente no la enseñamos como aquel que lo hace así. Pero más que lo que digamos con las palabras que no deja de ser importante, es más importante lo que hagamos con el ejemplo. Porque el ejemplo, el testimonio, predica mucho más. Que las muchas palabras, eso lo dijo el apóstol Pablo a los romanos. Ahora dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras tú que abominas a los ídolos, comete sacrilegio. Está cuando dice tú, se está refiriendo a usted y a mí, porque la palabra nos está hablando a nosotros. Recuerde que la Biblia es una espada que corta para adelante y también apunta para atrás. Yo que la estoy predicando ahorita, ella me está hablando a mí. Pero usted que está al frente de mí, ella le está hablando a usted. Cuando la Biblia dice que no se debe adulterar, la mente inmediatamente se nos va a acostarse con alguien que no es de la pare su pareja. Si bien es cierto que esa es una no solamente eso. La Biblia dice que el que le quita la palabra obviamente que adultera la palabra y el que le pone adultera la palabra. Hay gente que le quita la palabra a su conveniencia para no chocar con la palabra para que la palabra no los golpee a ellos. Pero de esa manera como lo está haciendo, recuerde que usted está adulterando la palabra, se está convirtiendo en un adúltero y está llevando a otro a que así lo hagan también. De manera que dice, tú que adulteras, tú que dices que no se debe adulterar, tú que abominas a los ídolos. Hay gente que habla de los ídolos, el ídolo no se debe adorar, pero de repente usted adora a uno. Y no estamos hablando precisamente de ese ídolo que se le pone una velita, de repente un carro puede ser un ídolo para usted, un hijo puede ser un ídolo para usted. Un trabajo, cualquier cosa de esta tierra puede convertirse en un ídolo, una idolatría para usted que le impida tener un acercamiento a Dios como debe ser, como manda la palabra, porque aquello le impide llegarle a Dios primeramente. Y recuerde que Dios en nosotros, en todo y por el todo, debe tener el primer lugar para que Dios nos mire con agrado, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Continuamos con esta enseñanza la culpabilidad del hombre. Dice el 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones. Sino que se envanecieron en sus corazo, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuatrúpedos y de reptiles. Vemos aquí, mis amados hermanos, lo, lo que el hombre trata de hacer con una mente sin conocimiento, sin entender. Vemos que el hombre viendo la gloria de Dios, como lo explicó nuestro hermano Vance, eh, no glorificaron a Dios, sabiendo que Dios hizo todas las cosas, animales y creación. Pero sin embargo, ellos no glorificaron ni tuvieron eh, para conocer a Dios, sino que, hermano, dice, profesando ser sabio, se hicieron necios. Su corazón. Hermano, fue entenebrecido. Dios le dio espíritu de estupor para que creyendo a la mentira, entonces se pierdan. Dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuatrúpedos y de reptiles. Esto se ve, mis amados hermanos. El hombre, cuando no crea a Dios, crea cosas de la mente. Hermano, en la mitología griega, nosotros vemos que ellos creen a la imaginación de su mente, poniendo a hombres, hombres que fueron hechos a imagen de Dios con cabeza de cocodrilo, hombres que fueron hechos a la imagen de Dios con cabeza de, de, de aves y de lobos, y en creencia, hermano, que. Cuando el hombre muere, va y lo llevan a un sitio, tiene que pasar a un río y luego tienen que llegar a una pesa donde está el cocodrilo pesándolo con una balanza. Y, el, y el, el que tiene cabeza de ave es el que va anotando a las almas. Y el que tiene, mis amados hermanos, estoy hablando en la mitología griega, no se lo vaya a creer. Y el que tiene cabeza de lobo es el que se come las almas, el que no tiene la balanza adecuada. Esto es una falsedad. Esto es una mentira. Pero sin embargo, ellos creen a esto porque no conocieron a Dios. No le dieron gloria a Dios. Y déjeme decirle: el diablo hoy sigue siendo diablo. Escúcheme: vi por la televisión a un hombre de un alto rango que recibió una condecoración del diablo. ¿Y sabe lo que dijo? Dios me bendijo, me bendijo Cristo. Hermano, ahí se ve una mente que no está muy de acuerdo, sino una mente que tiene eh, ignorancia. Porque la Biblia dice, mi Biblia dice, que el diablo vino para matar, para destruir. Entonces, vea y juzgue usted. Amigo, Dios quiere salvarlo, pero que usted conozca a Jesucristo. Siguiendo la verdad, Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a presentar la conclusión de este glorioso matutino. Voy a invitarle a que tome la Biblia y busque allí el libro de Santiago. Vamos a estar estudiando el capítulo 1, el verso 18 y el verso... 19 ya está preparado nuestro hermano Juan Rafael Luques, el cual estará exponiendo la palabra del Señor. La lectura la va a tener nuestro hermano José Romero, pastor de la Misión 11 de Guanare. Adelante, pastor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Señor Jesús, en esta hora, cuando estamos en la conclusión de estos hermosos matutinos, te pedimos que uses a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Juan Rafael Luque, para la conclusión, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La gloria de Dios, que Dios bendiga a los televidentes y a los radioescuchas. Y aquí tenemos ya la palabra del Señor y estamos ubicados en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice así el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Quién no va a querer? estar de primero. Cuando se hacen las colas para comprar, ¿quién no, hombre, quién no desea estar de primerito ahí cuando abran? El primero en pasar, todo el mundo quiere estar de primero. ¿Quién no desea estar de primero? El Señor nos ha dado un privilegio a nosotros y él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que nosotros estuviésemos de primero, las primicias para el Señor, sucede que Él entonces de su voluntad nos hizo libres o nos hizo nacer por la palabra. Esa palabra la cual se ha predicado en tantas partes, que llegó a nuestra vida. Nosotros nacimos otra vez, porque estas cosas nosotros no las entendíamos. Éramos niños, no entendíamos nada, nos hablaban de Dios y nosotros... No sabíamos nada de Él. Nos hablaban de Jesucristo, quedábamos igual. Del Espíritu Santo, igualito. No sabíamos nada de la Biblia. Pero el Señor, en su voluntad, no fue que nadie lo obligó, porque a Dios nadie lo manda. Dios es principio y fin, alfa y omega. Quiere decir que está todo en Él. Por lo tanto, nadie fue que le dio órdenes a Dios. Mira, este para que metas ahí en la lista al Lester noriega. No, Señor. Fue en su voluntad. El Señor nos abrió los ojos con la palabra que es la verdad. Jesucristo lo dijo allá en San Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. En el momento que ha llegado la palabra en nuestra vida, indiscutiblemente, nosotros nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque ya lo de antes que hacíamos antes ahora no nos provoca ni queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque en nosotros empezó una simiente nueva, nueva, que es la semilla de la palabra del Señor. La importancia de darle de darle a nuestra vida dale esa bendición de que ella pueda depender de la palabra. Entonces, aquí dice, "En su voluntad el Señor Dios en su voluntad a usted, amigo, amiga, lo está siguiendo. Lo está buscando para ponerlo de primero. Quizás usted ha luchado para ser primero en la familia, pero lo tienen de último. Ha querido ser el primero en la empresa donde trabaja, pero lo tienen de último. Quizás usted joven quiere ser el primero en la universidad, pero nadie lo toma en cuenta. Quizás usted señorita en el barrio, usted quiere ser la más bonita y la que todo el mundo prefiera, pero nadie la mira. Yo le recomiendo que nazca de nuevo. Hoy tiene la oportunidad de nacer a través de la verdad que es Dios. Jesucristo, su palabra, y dice que Él nos va a tomar como primicia. Vamos a estar de primero. Cuando suene la trompeta en los cielos, nosotros vamos a estar de primerito. Aquí estamos. Y eso es importante, que usted entienda que no es capricho de una religión. No, Señor, no es una religión. No es porque Fulano de tal o el San, que no sé qué cosa. No, Señor, fue Dios en su infinita misericordia, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿eh? en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la voluntad del Señor, amigo, amiga, que usted se salve hoy póngase de primero para recibir a Jesucristo, que usted diga en su casa, yo soy el primero que me voy a poner la mano en el corazón para estar de primero cuando suene la trompeta en los cielos. Y dice la Biblia, el, el versículo 19, dice, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, dice aquí Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Dice, tardo para hablar, tardo para irarse. Una cosa importante es oír. Si usted está oyendo, si usted le pone atención a esta verdad que no tiene contradicción en absoluto, es la misma palabra de Dios. Es una verdad que Dios lo está siguiendo a usted, que está interesado en usted, que quiere ponerlo de primero, de primero en los privilegiados entre millones y millones que estamos esperando continuamente que se manifieste el Señor y que suene la trompeta, nos vamos en el rapto o que Él nos mande a buscar. Pero aquí dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre seas pronto para oír. Hay gente que no le gusta oír, aunque están viendo la gente que está hablando, pero ellos están en otro lado. Y dice, tardo para hablar. Hay personas que hablan más que un radio fiado. Había un hombre por allá que nosotros lo llamábamos Radio Rumbo. Porque es donde llegaba, decía la llegó Radio Rumbo. Porque ese tenía todas las noticias del mundo. Todo, todo, todo lo que querían saber, búsquense Radio Rumbo. Después fui a otro lugar y dijeron, no, aquí hay uno que se llama Radio Continente. Ahí salen las mejores noticias. Hermano querido, hay que entender que es mejor oír. Qué bueno, la Biblia dice, bienaventurado el que oye y guarda esta palabra. No es el que la habla. No hay bienaventuranza para el que la habla. Es una bendición, lógicamente, hablarla. Pero bienaventurado es usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que oiga la palabra. Que la, la acepte, que la reciba. Y entonces el Señor lo va a tomar en cuenta cuando Él se manifieste. Dice: Tardo para hablar y tardo para airarse. Hay personas, Dios mío, que no se controlan. ¿Pero por qué? Porque no oyen. Ahí viene el problema. ¿Por qué la gente habla demasiado? Porque no le gusta oír. ¿Por qué se airan? Porque no oyen, porque si nosotros oímos bien, nos nos airaríamos menos, menos menos rabia tomaríamos, porque hay que oír bien las cosas, comprenderíamos bien, comprenderíamos bien las cosas, ¿por qué? Porque las oímos. Hay veces que usted pelea con una persona porque malinterpreta una palabra. Entonces esto es porque se oye mal, se oye mal, no le pone atención. A lo, que se, a lo que le están diciendo. Y ahí viene el problema, de, el problema de hablar demasiado y ofende a cualquiera. ¿Por qué? Porque usted no está escuchando bien. La esposa debe oír bien a su esposo lo que dice. El esposo debe oír a su esposa. ¿Para qué? Para que no estén peleando. Si nos oímos unos a otros, hermanos queridos, hablamos menos, nos airamos menos pero nos oímos más. Por eso es muy importante. Donde suceden los peores pleitos entre parejas, justamente donde no hay conversación, donde nadie se oye a nadie, sino que todo el mundo quiere hablar y hablar y hablar y son como loros, como los loros que yo tengo allá abajo, que esos nunca se cansan de decir gloria a Dios. Hermanos, pero por lo menos dicen gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, seamos siempre prestos para oír, no los chismes, prestos para oír, no las murmuraciones, prestos para oír la palabra del Señor, los buenos consejos. Eso sí tenemos que oírlo. Y cuando estemos hablando demasiado, entonces pongámosle pausa. Ya está bien, ya está bien. Y, y la otra cosa, siempre resista hacia la ira. Hay personas que están presos, que no saben en qué momento se airaron y mataron a alguien. Después, ay, ¿por qué lo hice demasiado tarde? Ya para qué, dijo la lora. Así que hoy Dios nos está hablando, tengamos cuidado. No nos estemos airando por cualquier cosa. Vamos entonces a oír y vamos a apartar esa bladera y vamos a dejar de airarnos. Y el Señor nos va a tener en la lista de primerito, de primerito. Cuando él venga a buscar su pueblo, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gloria a Dios. Acá vemos, ¿verdad?, que Santiago, este siervo de Dios, se dirige ahora a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos dice, hermano, acá en este verso que me correspondió, habla allí de cuatro palabras, tentado, concupiscencia, atraído y también seducido, ¿verdad? Tenemos que poner cuidado cada uno de nosotros con estas palabras, hermanos, como siervo de Dios. Porque muchos piensan que es tentado y piensan que es tentado por Dios. Muchos piensan que las pruebas que está pasando, esa me la puso Dios, pero debes poner cuidado porque está dejando entrar la concupiscencia. Concupiscencia en su mente. ¿Y qué es esta palabra? Muchos no lo saben. Son esos malos deseos, esos pensamientos inmoderados que dejamos entrar en nuestra mente. Hermano. Y estos malos deseos nos traen al placer, nos traen muchas veces consecuencias, atracción, deseos, placer, vicios. Fíjense ustedes, hermanos, el, el rey Saúl cuando lo llamó, el Señor que lo ungió, fíjense él, llegó muy bien como cada uno de nosotros, muy bien a servir, pero después dejó entrar. Esa atracción, ese placer por servirle al pueblo que Dios le había mandado era predicar, ayudarle. Y él se dejó dirigir, fue por el pueblo, no él dirigir al pueblo. Y terminó muy mal. Fíjense que este, este hombre terminó desechado por Dios. La persona cuando no le obedece a Dios termina siendo desechado por Dios. Vamos a poner cuidado con esto porque este hombre dejó entrar estos malos pensamientos y casi que se convierte en un asesino persiguiendo a David. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Yeah. Yeah. me corresponde Santiago 1 verso 15 y dice así, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y al pecado siendo consumado da luz a la muerte. Vemos aquí verá según el diccionario la concupiscencia son deseos de bienes materiales, placeres deshonestos, ¿verdad? Vemos todo este tipo de palabras que se ven aquí compuestas, ¿verdad? Que los deseos de los bienes materiales, placeres cosas que hacen que se practican, ¿verdad? Y eso vienen a la mente, ¿verdad? Que si vienen vienen al corazón, ¿verdad? Dice su palabra que de la abundancia al corazón habla la boca. la boca, ¿verdad? Y todas las cosas malas, los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, todo esto sale del corazón, ¿verdad? Todo esto va al corazón, todo esto va a la mente. La mente piensa el pecado, cómo va a actuar, cómo va a ser. Hay personas que se acuestan en la cama pensando mañana mañana voy a hacer esto mañana voy a hacer aquello mañana voy a, a practicar esto voy a hacer así así y entonces comienza aquella persona a, a pensar dentro de él verdad entonces todos estos pecados todas estas cosas van contaminando día al día al hombre verdad todas estas cosas nos van haciendo daño como seres humanos pero ya nosotros que estamos en cristo jesús somos nueva criatura verdad ya no tenemos que tener estos pensamientos malignos estos pensamientos contrarios ya tenemos que pensar de otra manera ya si nos costamos ya pensamos en el Señor no tenemos que costar orando pensando leyendo la palabra del Señor en todo pensamiento tiene que estar Cristo en nuestras mentes en todo pensamiento tiene que estar el Señor en nosotros no darle luz al pecado a la maldad verdad a la concupiscencia no tenemos es que ponernos en las manos del Señor poner las manos de Cristo y decirle Señor yo cada día quiero servirte cada día Señor ayúdame si alguien está pasando por un momento así que quizás hay personas que mandan mensajes y dicen hermanos Juan Luca, hermano Puerta, no puedo salir de esto. ¿Cómo hago? Pero déjeme decirle en esta preciosa mañana que si usted se pone en oración, lee la palabra, escudriña bien las escrituras, bendito sea su gloria, usted va a entender de que Dios le va a hablar. Usted va a entender cómo va a llevar su vida en Cristo Jesús. Y sabemos que las cosas ya pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Yeah. Yo les hago la pregunta a ustedes: ¿qué aprendieron? ¿Quién es la abuela de la muerte? ¿Quién me dice quién es la abuela de la muerte según el versículo 15? Aquí el hermano Leste lo sabe. La concupiscencia. Aquí dice: La madre de la muerte es la concupiscencia, porque la concupiscencia. O sea, la abuela, la abuela, perdón, la abuela de la muerte es la concupiscencia, porque la concupiscencia dice que concibe el pecado. y da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. siendo consumado da a luz la muerte. Es la Ahí tienen pues, cuando le... <laughs> ¿quién es la abuela de la muerte? La concupiscencia. La concupiscencia. <laughs> ok, vamos a la oración, vamos a hacer la oración del penitente, vamos a pedirle perdón al Señor. Porque de verdad vale la pena estar en paz con Dios. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, vamos a llevar nuestra mano al corazón y vamos a cerrar nuestra vista y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Recuerde si va manejando, por favor no cierre la vista. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias, Gracias. Porque en este día, en este día me, he me he dado cuenta que soy un pecador. Que, soy un pecador. que necesito, que necesito de, un salvador. de un Salvador. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Porque en este día, porque en este he, día oído tu palabra, he oído tu palabra. La he entendido. La he entendido. Me he dado cuenta, me he dado cuenta que, soy un pecador, que soy un pecador. Que soy un pecador. Señor Jesús. Un pecado. Perdona mis, Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. sangre. Inscribe mi, mi nombre en el libro de la vida. De la vida. Señor, Jesús, Señor Jesús, no quiero ir al infierno. Yo quiero cuando muera, quiero cuando ir, muera. Ir, al ir al cielo. Ayúdame para ser fiel, para soportar, para soportar la prueba, la tentación. Y que un día, y que un día cuando tú vengas, o me mandes a buscar, yo esté de primero allá en el cielo, Señor Jesús. Gracias, dame fuerza. Quiero seguirte, quiero vivir para ti. Lléname de tu palabra, lléname de tu presencia. Dame poder para resistir al diablo. Resistir las tentaciones para rechazar toda oferta de Satanás, Señor Jesús. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, y ahora me queda a mí, Señor, poner mi vida en tus manos y utilízala. Como instrumento, Como instrumento de bendición de para miles y miles. miles. Amén, amén y amén.